La naturaleza está llena de plantas con importantes propiedades alimenticias, pero muchas tienen además propiedades sobre el ánimo, y por eso se les atribuyeron desde los orígenes cualidades mágicas. Nos encontramos en Requena, una ciudad de 18.000 habitantes dedicada en cuerpo y alma a la crianza del vino en sus aproximadamente 40 bodegas. El corazón de la ciudad es el barrio de la Villa, que fue declarado monumento histórico en 1966. Allí podemos encontrar edificaciones del siglo XIV, como la iglesia de Santa María. Con una sola nave y capillas en sus contrafuertes, su estilo principal es gótico isabelino. Fue declarada Monumento Nacional en 1931. Dejemos aparte las industrias, la denominación de origen y la competencia comercial. Tanto en Requena como en cualquier otra parte donde hay o haya habido viñas, la crianza del vino fue en su origen una actividad familiar y artesanal. Y es aquí, en estos reducidos recintos, donde encontramos la esencia del arte del vino, un arte que aflora cuando termina el verano y comienza la vendimia. Después de la penosa recogida de la uva en las cepas, el momento estrella es el de pisar la uva. A menudo esto se hace en instalaciones pequeñas que consisten básicamente en un plano inclinado y una oquedad en el suelo debidamente revestida. Tan pronto como comienza a pisarse la uva, el zumo resbala hacia la oquedad. Una vez que esta fase ha terminado, es preciso recoger el residuo, aún no exprimido del todo, e introducirlo en la prensa, donde se le extraerá hasta la última gota. Esto se hace primero con una horquilla de madera. A continuación, entran en función medios mecánicos, aunque bien simples. Es que está un poco sedoblado. Ya. Esto está tocado. No, ya. El vaso, ¿eh? Si no empecemos... Par de chatos. Venga, ahora este, ahora este. ¿Qué año tengo que trabajar hasta las 8? El rodamiento, le digo eso. El rodamiento va a entrar. Dale vuelta, primero damos la vuelta. Sí, tío, tío, primero, cuidado la cara. Esto con... Mira, pues ahora sí que... Lo dejamos apretado. Lo apretado, pero... apretado. Y luego ya traigo el... ¡Ojo! Bueno, pero si te da igual para meter. El vino eleva el ánimo del hombre y lo transporta. Psicólogos y filósofos han constatado lo que José Ortega y Gasset llamaba la necesidad del hombre de embriagarse. El vino es el prototipo de la búsqueda de sustancias cuya eficacia va más allá de sus propiedades nutritivas. Una búsqueda que comenzó con el hombre en los espesos bosques de la Europa virgen.
En nuestra memoria colectiva se amontona el recuerdo de los frutos, plantas y sustancias simbólicas. Pero se trata de un recuerdo que también ha sido fijado en lugares escondidos de nuestras montañas. Nos encontramos en Bicorp, una pequeña población en pleno macizo del Caroch, donde está en servicio el Parque Cultural de la Canal de Navarrés, un centro de información y acogida al visitante que desee conocer los lugares arqueológicos que rodean el pueblo. En sus cercanías, en un estrecho cañón, se encuentra la Cueva de la Araña, una estación de pinturas rupestres universalmente famosa porque contiene no solo figuraciones humanas y de animales, sino, de forma muy especial, una secuencia de recolección de miel en la que una mujer, provista de un cesto, ha subido a un acantilado mediante una larga cuerda que ondulea a sus pies. Un minúsculo agujero natural en la pared fue utilizado para figurar el interior del panal. Alrededor de la mujer revolotean las abejas. Aquella mujer desconocida fue quizá la primera apicultora. Pero la miel no era solo un alimento. También se la dejaba fermentar, como al zumo de la uva, y se usaba para la fabricación de medicamentos e incluso en algunas culturas para embalsamar a los muertos. También se la ha considerado repelente de los espíritus. En cuanto a la abeja, en ella se acumula el simbolismo desde un tiempo inmemorial. Simbolismo del alma humana. Quien sueña con una abeja puede morir pronto, ya que su imagen es la del alma que se aleja volando. En cambio, el muerto puede revivir si una abeja le entra por la boca. Curiosamente, así era como se designaba a los sacerdotes del santuario griego de Eleusis. Se les llamaba abejas. Y en el antiguo país del Nilo, mientras que el junco era el símbolo del Alto Egipto, la abeja simbolizaba el Bajo Egipto.